Esta es la hora de las tinieblas, es la hora en la que el mal parece haber vencido al amor, a la bondad más humana. Es la hora en la que Jesús, que predicó la verdad, que pasó haciendo el bien sobre la tierra, ha sido vencido aparentemente por la cruz, ha sido derrotado por el sufrimiento, por la carga de todos los pecados. Abandonado, pasa por nuestro lado, roto por los latigazos, agonizando, abrazado a la cruz, símbolo de la muerte cercana, pero también símbolo de la salvación de todos. Sus más cercanos lo han abandonado. La noche y el miedo han vencido a los que vivieron y comieron con él. Han vencido a los que fueron testigos de sus milagros y escucharon sus palabras. Ya les avisó, a mí me golpearán y dispersarán a mis ovejas. Solo los tambores acompañan a Jesús, a los condenados a muerte. Tambores y latigazos, insultos y burlas le acompañan. Pero hay alguien, alguien está esperando en ese camino de dolor, la madre. Con el cuerpo roto, el alma desgarrada, el corazón encogido, aguarda, asomado al paso de la comitiva que lleva al monte Gólgota. La madre que busca a su hijo. Sus ojos secos ya no tienen lágrimas. Encogido el corazón, le ve. Ve a su hijo abrazado a la cruz, camino de la muerte. Y muerto lo ve ahora, muerto se lo entregan. María calla, solo abraza, solo besa, solo acuna. Solo amor le queda, y el amor es más fuerte que la muerte. Thank you.
Gracias.